Buenas. Hoy, dentro de la historia de Inglaterra, vamos a ver uno de los problemas más graves que ha sido una constante en todo el tiempo histórico de ellos y que todavía sigue siendo problemático y que ha tenido toda clase de tropiezos y que en cada época histórica produce un tipo diferente de conflicto, una guerra eterna que hasta ahora está tratando de salir adelante con muchísimos tropiezos, la cuestión de Irlanda. La Irlanda la hemos visto poco a poco salpicada a lo largo de todos los capítulos de la historia de Inglaterra. Hoy la vamos a coger completica, toda, o sea, ¿cuál es el problema de Irlanda? ¿Por qué se matan? ¿Quiénes se matan? ¿Qué posibilidades tiene la paz ahorita? ¿Qué tropiezos tiene? ¿Qué logros importantísimos ha tenido el proceso de paz irlandés? ¿En qué consiste? Todo eso porque son cosas que han recorrido los últimos 500 años y han atravesado y atravesaron absolutamente todo el siglo XX y siguen siendo una cuestión prioritaria ya en el siglo XXI. Entonces ya lleva mucho tiempo ese problema, toca mirarlo con calma. El problema empieza ya por hacia los años 1200, teniendo en cuenta que lo que llamamos el Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Los puntos de expansión del pueblo inglés fueron las islas que lo rodean. Se expandieron sobre los escoceses, sobre los galeses y sobre los irlandeses. Los irlandeses tienen su propia historia, son muchísimo más, digamos, más depurados en cuanto a la cultura celta, porque en esas islas, en esa isla, la cultura celta se mantuvo mucho más tiempo aislada y muchos rasgos se mantienen de manera más propia, más concreta en Irlanda de lo que se mantienen en otros lugares. Es como uno de los sitios de las enclaves de la cultura celta. Ellos tuvieron su propio cristianismo, un cristianismo que llegó a través de San Patricio y que tiene y que va a ser toda un sincretismo con el mundo celta y que es muy primigenio de allá. El catolicismo en Irlanda es una cosa esencial hacia la estructura del pueblo irlandés. Ellos son por igual celtas y católicos, y lo son desde tiempos muy antiguos. Ellos habían repelido las invasiones, a ellos también les alcanzaron a tocar algunas de las invasiones vikingas, algunas de las invasiones normandas, y ellos van a formar su propia lengua, que es la lengua gaélica, y van a formar su propia cultura. La cultura que ellos tienen es distinta y diversa a las de las demás islas, es particular y es propia. En general, todas las islas producen fenómenos de cultura únicos, fenómenos de cultura únicos, porque la condición de isla implica eso. Entonces, el asunto es el siguiente: hacia los años 1200 hubo una concesión, 1150 fue, una concesión de parte de uno de los señores feudales ingleses sobre unas tierras en Irlanda a uno de los barones, de los nobles, le cedió una serie de tierras en Irlanda. Ahí empezó, digamos, una presencia inglesa dentro de británica, dentro del mundo irlandés. Desde ahí, digamos, ya hay como un conato de presencia, de invasión. Pero la cosa se puso grave, digamos, el problema como tal arranca en lo que va a ser la época de Enrique VIII. En la época de Enrique VIII, en las guerras de la Reforma y la Contrarreforma, Enrique VIII representa la Iglesia Anglicana, es el pilar del protestantismo. Inglaterra se convierte, junto con Ginebra, en los dos puntos importantes del protestantismo que surgió en Alemania,
a partir de la rebelión de Lutero contra la Iglesia Católica y contra la Iglesia Romana. Entonces, habíamos visto cómo Enrique VIII, precisamente por romper con el Papa y el matrimonio con Ana Bolena, él se declara cabeza de Iglesia. No solamente es el rey, sino que es la cabeza de la Iglesia, y en la Iglesia Anglicana la figura del rey y la figura de la cabeza de la Iglesia es la misma. Entonces, de esa manera, ellos resuelven los problemas que tenían entre el poder de la autoridad real y el poder de la autoridad eclesiástica. Entonces, en el momento en que se produce eso, Irlanda es católica desde la llegada de San Patricio, es católica desde la conversión que San Patricio hizo, desde el sincretismo que se produjo entre el mágico mundo celta y el mundo del mundo cristiano, desde las leyendas que empiezan en tiempos celtas y terminan con íconos cristianos, desde la misma leyenda del rey Arturo, donde empieza precisamente con el reino del Camelot y el mago Merlín, y va a terminar con el Santo Grial como símbolo de redención de un reino dividido por una traición, hasta los cisnes que fueron hechizados, y en un principio fueron los niños que fueron convertidos en cisnes y duran 900 años, 300 en un lugar, 300 en el otro y por último 300 en Irlanda. Cuando se convierten en seres humanos ya son viejos y un monje los convierte en cristianos. Y así todas las leyendas. Entonces, el catolicismo en Irlanda es esencial, es propio, ha tomado caminos muy diferentes a los del resto de Europa y es una parte de la sangre y de la vida del pueblo irlandés. Entonces, en la época de la guerra de Enrique VIII, de las guerras de la Reforma, una alianza entre la España de la Contrarreforma, la España de Felipe II, la misma España de Carlos V, y la Irlanda católica crearía una tenaza sobre Inglaterra. Entonces, lo que va a hacer Enrique VIII para impedir una alianza y para impedir que Irlanda sirviera de base para ataques que desde la isla se organizaran contra Inglaterra, invadió por medio de una cantidad de población protestante, mucha inglesa, mucha escocesa, invadió la isla de Irlanda. Esta población protestante fue llevada en calidad de una fuerza de ocupación y de dominación que llegó con el poderío económico, con el poderío militar, con el apoyo real. Llegaron pisando duro y a mandar. Y a partir del momento en que en el siglo XV llegan los ingleses a Irlanda, han llegado en calidad de dominación y así se han mantenido. Entonces hubo una batalla, durante mucho tiempo hubo toda clase de rebeliones, de enfrentamientos, y hubo una batalla hacia 1632 que es la batalla de Boyne. En esa batalla de Boyne, los protestantes provenientes de Gran Bretaña, provenientes de Inglaterra y de Escocia, van a derrotar a los católicos de la isla de Irlanda en esa batalla. Y como los protestantes vienen bajo el aval de la Orden de Orange, porque la Orden de Orange son los que vienen bajo la protección de Guillermo de Orange, y Guillermo de Orange es uno de los pilares del mundo protestante, es uno de los grandes gobernantes del mundo protestante, entonces quienes se visten de naranja tienen la iconografía, la simbología de la Orden de Orange y son protestantes. Entonces, estos protestantes derrotan a los católicos en la batalla de Boyne en 1632, y a partir de la batalla de Boyne, los católicos quedaron dominados en su propia isla por los protestantes. Entonces, la pelea es entre católicos y protestantes, y aún ahora, seis siglos después, todavía a estas alturas del partido, cada verano, los protestantes se visten de naranja, cogen los colores de la Orden de Orange, desfilan por los barrios católicos y en una gala de la derrota, haciéndoles exhibición de la derrota que sufrieron en 1600 y pico, todavía, y entonces los católicos preparan las bombas Molotov y se las botan por la ventana y los protestantes se agarran con ellos a piedra y a Molotov, y eso lo hacen todos los años. Y es increíble que haya pasado tanto tiempo y que todavía
tenga efecto este macabro y sangriento ritual que una y otra vez se perpetúa cada verano, y eso independientemente del proceso de paz, de todos los acuerdos a los que se ha llegado, de lo heroico que ha sido su búsqueda por la paz en el siglo, todo esto, el desfile de verano se hace todos los años, y todos los años van a provocarse los unos a los otros de una manera absurda, irracional e inevitable, porque nadie ha logrado parar el desfile y parar la ovada que hace que se maten todos los años. Ahora, dependiendo del nivel de conflicto, el desfile tiene peores consecuencias. Entonces, pues hay veces ponen bombas y matan un montón de gente, o a veces son los disturbios solamente. Pero todos los años, cuando ustedes prendan los noticieros y vean disturbios en Belfast y en Londonderry, sobre todo en Belfast, son los desfiles de verano de los protestantes que les recuerdan a los católicos que los derrotaron en la batalla de Boyne. Entonces ahí es cuando uno sabe que es peor. Si la amnesia histórica de los pueblos que no registran el más mínimo suceso 5 minutos después, o estos que no se perdonan una y se la cobran siglo tras siglo. Pero aquí hay una memoria histórica que es una memoria del odio también, y es una memoria que preserva la furia y la rabia y la perpetúa. Y este desfile es uno de los ejemplos más absurdos de cómo se perpetúa el odio y la rabia como toda una forma de vida y se sigue presentando cada verano. Entonces, a partir del momento en que pierden esta batalla, los católicos van a quedar cercados en su propia isla, y de ahí en adelante va a ser una historia de exterminio y de dominación. De ahí en adelante empiezan a prohibirles el hablar la lengua gaélica y van reemplazando el gaélico por el inglés, hasta que el gaélico se convierte en una lengua muerta y el inglés el idioma en el que ellos hablan. Ellos tienen un acento muy particular, porque es el acento con gaélico, el acento con sus propias lenguas antiguas, pero hablan inglés muy a su pesar, realmente muy a su pesar. Entonces, a partir de ahí empiezan a estallar las rebeliones. Cada rebelión va a traducirse en una situación más profunda de sometimiento. Entonces, la cosa empieza con Enrique VIII, se agrava muchísimo después de la batalla de Boyne. Después, en las épocas de Oliverio Cromwell, desde el punto de vista de la historia irlandesa, es el asesino de Irlanda. Desde el punto de vista de la historia inglesa, es uno de los hombres más importantes, como lo vimos en su tiempo, el hombre que creó el parlamento, que creó la institución política que ellos tienen hoy día. Es para ellos uno de sus más valiosos baluartes, y para los irlandeses, uno de sus más crueles y despiadados asesinos. Porque Cromwell declaró a los irlandeses ilegales en su propia tierra, lo cual es muy complicado porque es la tierra de ellos y además es una isla. Entonces, ¿para dónde cogen si los declaran ilegales allí donde nacieron y allí donde han vivido? A partir de estas rebeliones, una y otra vez los van a aplastar, una y otra vez. Ya cuando empiezan las grandes rebeliones y cuando los ingleses, el Imperio Británico ha tomado las tierras australianas, Australia se declara una isla prisión, Nueva Gales del Sur es declarada por los ingleses una isla prisión, y allá van a parar todos los rebeldes irlandeses, a quienes se les hace firmar una promesa de que nunca van a volver a sus tierras. Y entonces una parte de los irlandeses va a poblar Australia en calidad de prisioneros por la rebeldía contra el dominio inglés, y la otra va a formar otra nación diferente que lo que vamos a ver ahora. Save us.
Entonces, a partir de las grandes rebeliones, sale un nuevo país que es Nueva Gales del Sur, como isla prisión. Y luego, cuando llegamos al famoso episodio de la hambruna de la patata, que es un episodio escrito en la historia de la infamia, porque siendo en ese momento Inglaterra la potencia más importante del mundo en el siglo XIX, siendo la reina de los mares, la dueña del planeta, la que mandaba la parada, habiendo creado la revolución industrial y a partir de la revolución industrial habiendo creado el mundo tal como fue de ahí en adelante, cuando los irlandeses sufren la hambruna más espantosa a causa de una plaga en la patata que la convierte en un tubérculo negro, y ellos tenían una prohibición colonial de consumir una serie de alimentos que ellos producían, como la ganadería y todo eso, había que mandarlo para Inglaterra porque ellos eran colonia, digamos, la cosa quedó en que eran colonia. Entonces, cuando viene la hambruna de la patata, la hambruna es verdaderamente terrible, la gente se muere de hambre literalmente en los campos, y queda, inclusive las familias escogían a uno de los miembros, el más fuerte, el que pues se pudiera salvar para alimentarlo con lo poco que hubiera, para que tuviera más chance que el resto de sobrevivir. Y empezó como una epidemia en las aldeas, una de esas hambrunas que se desató, y tanto Inglaterra como el resto de Europa contemplaron impasibles e indiferentes la manera como los irlandeses murieron de hambre. Y esto los irlandeses no lo olvidan nunca, y todos los días se lo recuerdan a sí mismos, la época de la hambruna de la patata. Entonces, porque fue una infamia, porque no hubo solidaridad de nadie, porque quedaron solos, totalmente solos, y nosotros solos, la realidad que tan brutalmente descubren es lo que ellos van a llamar en la lengua gaélica Sinn Féin. El Sinn Féin, hoy por hoy, brazo político de Lira, significa nosotros solos, que es la lucha por la independencia de la Gran Bretaña para formar ellos su propia nación. Entonces, en la hambruna de la patata, de 8 millones de irlandeses que en aquella época habitaban la isla, 4.5 emigraron a los Estados Unidos. Entonces, se ha formado la tierra de Nueva Gales del Sur y hay una importantísima población de ellos en Australia. Y la otra se va a formar, va a ir a los Estados Unidos y va a crear una población muy importante. Casi que las dos madres patrias de los emigrantes en Estados Unidos vienen de Italia y vienen de Irlanda, y vienen por la misma época. Entonces, ellos continúan su historia celta en los Estados Unidos, y allá van a tener una influencia muy, muy importante. Por eso, cuando los Kennedy lleguen a la presidencia de los Estados Unidos, serán los primeros católicos irlandeses que coronen. El clan de los Kennedy viene de los católicos irlandeses. Entonces, eso es muy importante para ellos porque les va a dar una, digamos, es una parte importantísima en la iconografía de los Estados Unidos, el pueblo irlandés. Y el verde, que es el color de San Patricio, que es el color nacional de Irlanda, el día de San Patricio hay desfiles en todos los Estados Unidos, y los Estados Unidos están, por este mismo hecho, involucrados en el asunto irlandés, porque es que la mayoría, una buena parte de su población desciende de ellos. Entonces, por eso es que eso de los cuento para ver qué tiene que ver Clinton con los procesos de paz en Irlanda, qué tienen que ver los Estados Unidos, todo tiene que ver con los procesos de paz en Irlanda, porque son un país consecuencia de la gran migración irlandesa. Siguen los irlandeses después de la hambruna de la patata y empiezan las grandes rebeliones. Las rebeliones siempre fueron sofocadas, pero cada vez se hicieron más grandes, y en el siglo XIX esas rebeliones van a constituir partidos políticos que tienen voces gaélicas, el Fianna Fáin, el Sinn Féin, todos son, digamos, expresiones de una búsqueda nacionalista. Y el siglo XIX se les va en estas luchas, y a comienzos del siglo XX viene la gran rebelión de la Pascua. Y cuando viene la gran rebelión de la Pascua, es cuando un grupo de políticos y de poetas se rebelaron contra los ingleses y declararon que ya Irlanda era independiente. Eso no le hizo gracia a nadie, les parecieron muy chistosos, pero la reacción de los ingleses de ahorcarlos inmediatamente sí generó una gran rebelión entre los irlandeses. Y esa rebelión pasó a mayores. Y esa rebelión fue la que hizo que Michael Collins,
uno de los personajes importantísimos de esta historia y que está llevado al cine, interpretado por Liam Neeson y Julia Roberts en una película que se llama así, Michael Collins o El Precio de la Libertad. Allá, en esa situación, él arma el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, como una reacción de resistencia de un pueblo invadido por un ejército extranjero. Así lo sienten ellos. Entonces se produce una guerra durísima contra los británicos y es en esa guerra cuando sucede la historia de la hija de Ryan, cuando la hija de Ryan se enamora del oficial inglés que ha llegado de la Primera Guerra Mundial con síndrome de batalla y que precisamente por eso a ella la van a someter al escarnio público y a un casi linchamiento, porque consideran que ella tuvo que ver con el soplo de por dónde venía una entrega de armas que la cogen, cuando en realidad fue Ryan, su padre, el que dio el soplo. Entonces, hay toda clase de historias sobre esa época, y esta es la época en que el poeta Yeats decide darle a su pueblo algo de propia valía, porque los irlandeses, divididos, muertos en rebeliones, sofocados, siempre perdiendo, en una lucha terrible, empiezan a sentir que no tienen una valoración histórica. Y Yeats les da el tesoro de recuperar la cultura celta para que se sientan orgullosos de su origen y puedan reconstruir por lo menos un sentido de propia valía. Los pueblos que no construyen un sentido de propia valía son terriblemente frágiles porque no tienen de dónde amarse y no pueden reconstruirse. Por lo menos en la época de la mayor crisis irlandesa, Yeats les da a ellos un sentido de identidad y de propia valía invaluable. El poeta Yeats se convertirá en un premio Nobel de literatura y será uno de los hombres de mayor influencia en el habla inglesa a partir de toda su creación. Y estos van a producir unos genios de la literatura. La cosa más impresionante, porque de allá es Joyce, el del Ulises y el de Dublineses, y de allá son los grandes, grandes poetas. Entonces, y por ejemplo, Seamus Heaney, uno de los grandes poetas, el tipo es un tipo toda la vida pacífico y tranquilo, pero el día que lo publican en una antología de poetas ingleses, le va dando un ataque, porque él dice que él no puede ser clasificado entre los poetas ingleses porque él es un irlandés. Entonces, ellos son productores de gran literatura en las épocas más críticas. En el momento en que se produce esta guerra, Inglaterra por primera vez negocia con ellos. Después de varias matanzas, después de las matanzas en los estadios, después de la rebelión después de la represión de los Black and Tanners, que son un regimiento de soldados que llega a destruir poblaciones de la manera más indiscriminada y terrible, después de la herida de lo que pasó con los Black and Tanners, que destruyeron la vida de la gente en los pueblos, después de todo eso, se produce una negociación. Y esa negociación, la primera que se produce, esa negociación lleva a la partición de la isla. Eamon de Valera manda a Michael Collins a negociar, sabiendo que lo que van a negociar es terrible. Entonces, los términos de la negociación son los siguientes: o partimos la isla y queda una parte anexada al Imperio Británico y al Reino Unido y otra parte la República Independiente de Irlanda, o los exterminamos a todos. Eso no era una escogencia. Nadie podía decir, no, listo, extermínennos, porque nadie puede comprometer así el destino de un pueblo. Michael Collins acepta la partición, cuando, entre otras cosas, porque no tiene ninguna otra alternativa. Cuando regresa a Irlanda, hay un sector importante encabezado por el mismo Eamon de Valera que lo mandó, que dice que lo que hizo fue una traición porque aceptó la partición. Entonces se produce una guerra civil. Después de producirse una guerra contra los británicos, se produce una guerra civil al interior de Irlanda. Irlanda queda partida. Entonces hay 5 condados que quedan anexados a la Gran Bretaña y que reciben en conjunto el nombre de Ulster y que tienen como capital Belfast y como segunda ciudad Londonderry. Y hay una república que surge como un país independiente que se llama Irlanda, cuya capital es Dublín. Y el hombre que va a ser el gestor y el creador de la Irlanda moderna es Eamon de Valera. Este es un personaje de novela. Se salvó de la rebelión porque es español, es de origen español.
Luego fue el que mandó a Michael Collins a que le dieran por la cabeza, y cuando Michael Collins es señalado como traidor por él mismo y asesinado por su propia gente dentro de la guerra civil que se arma, Eamon de Valera recoge el botín y arma la Irlanda moderna. Entonces existe un país llamado Irlanda, que en gaélico se dice Eire, cuya capital es Dublín, y los condados de Ulster. Entonces, ¿qué pasa? Que por los condados de Ulster, siendo la población protestante minoritaria y la población católica ampliamente mayoritaria, partieron la isla por el enclave donde los protestantes eran mayoría. Se hicieron esa jugada. Entonces cogieron el punto donde los protestantes son mayoría, que son los 5 condados de Ulster, que fue por donde se presentó la invasión, y esos condados los devolvieron protestantes y los anexaron a Gran Bretaña. Entonces, pues claro, ahí sí son mayoría, pero es que usted cogió un pedazo de mapa, el pedazo donde habitan todos, y por ahí los partió. Entonces, ahí ellos quedaron de dueños del balón y quedaron con toda la jugada a su favor. Y ahí empieza a hacerse muchísimo más grave el conflicto, como lo vamos a ver después. Entonces, como queda partida la isla, en la parte norte, los católicos quedan sometidos a una especie de segregación institucionalizada con respecto a los protestantes. Quiere decir esto que los protestantes tienen toda la ventaja económica, tienen la concentración de vivienda, la calidad de la educación, tienen el empleo, son los que generan el empleo, y los católicos están condenados a una eterna pobreza, a una pobreza terrible, y siguen emigrando a América, y siguen emigrando a América generación tras generación, y ellos tienen de 10 y 12 hijos, porque se van por lo menos 6, y como se van o para Estados Unidos o para Australia, muchos no se van a volver a ver nunca. Hay unos puertos y hay unos sitios donde se van los grandes emigrantes, donde son las cadenas y cadenas de migraciones, a donde siempre se les llora porque se van todos, se van y se van porque no hay futuro. Y algunos se van y ni siquiera triunfan en los Estados Unidos, entonces tienen que volver y vivir de la caridad pública, que ya es, mejor dicho, la olla de la olla, que es el caso de las cenizas de Ángela, que eso ya es estar de vuelta del fracaso para regresar a la pobreza y vivir de la caridad. Mejor dicho, eso ya es el colmo. Y se va creando una cultura de la desesperanza y una cultura de sentirse perdedores y fracasados en la historia y de no ver la luz al final del túnel. Y la Irlanda dividida va a producir una serie indefinida de conflictos, porque como lo que se generó fue una situación de sometimiento de una población por otra, entonces esto se va volviendo más y más y más complicado, y va a tener episodios críticos en el 69 y en el 73. Cuando se produce una gran rebelión, la idea era crear un brazo político, digamos, darle un contenido político a la rebelión para sacarlo de la escala militar. Y eso lo hizo una mujer que se llamaba Bernadette Devlin. Y a ella, como toda mujer que se mete en serio en el activismo político y en la lucha y que plantea cosas serias y de fondo, empiezan a montarle campañas de desprestigio moral, porque por ahí es que las atacan, por la moral imperante. Y ella organiza un movimiento por los derechos civiles, y el movimiento por los derechos civiles va a terminar en un ataque de los protestantes que va a matar un montón de gente. Entonces ahí, digamos, el mensaje que se lee después de la masacre es que definitivamente la parte política queda debilitada, y eso, esa correlación va a fortalecer al IRA. Entonces el IRA monta una escalada de terrorismo y de bombas como respuesta al ataque sobre el ala pacífica de la rebelión, y esa escalada de bombas se va a convertir en una forma cotidiana de vida de ahí en adelante, tanto en Belfast, en Londonderry y en épocas más críticas en Londres. A partir de la rebelión, el ejército británico invade Irlanda del Norte, y la invade de una manera, digamos, con una presencia militar impresionante, y esas invasiones van a generar un rechazo entre la población muy grande, y esas rebeliones van a generar
una escalada de bombas sobre Londres. Y esa escalada de bombas va a hacer que se necesite un culpable, porque la policía tiene que mostrar resultados, porque allá las investigaciones exhaustivas tienen que traducirse en hechos y tienen que aparecer culpables, tienen que aparecer condenas. Allá no puede pasar que no haya resultados de nada. Forzados por la presión de la opinión pública, por el pánico que las bombas van a generar en Londres, por la situación en la que se ve presionado el conflicto, van a coger, y como no tienen pistas de quiénes fueron, cogen a un tipo que estaba a la hora que no tocaba, en el lugar que no tocaba y no tenía coartada. Un pobre pelado que originalmente era un ladronzuelo de techos y que por eso le toca irse de Irlanda, porque el IRA lo saca de Irlanda del Norte porque era un ladronzuelo de techos. Lo saca de allá, el tipo va para Londres. En Londres está con un amigo una noche en un parque y no tiene coartada, y a él y a toda su familia lo van a culpar, los van a culpar a todos de la escalada de bombas en Londres, y van a montar una conspiración sobre una cantidad de gente inocente, y a este tipo lo van a meter a la cárcel, como hicieron con el capitán Dreyfus en la época de la Affaire Dreyfus en la sociedad francesa. Es una situación igualmente injusta, y lo van a meter con su padre, y su padre muere en prisión sin que nadie lo ayude mientras su salud se deteriora. Y la historia de este tipo y la recuperación que él va a hacer, lo va a hacer en el nombre del Padre. Esta historia, la historia de Jerry Conlon, es llevada al cine por Sheridan y es interpretada por Daniel Day-Lewis, uno de sus grandes actores. Y en esta historia muestran cómo a este personaje le montan un crimen, lo mantienen 15 años en prisión, ocultan evidencia, no le permiten una salida. Es el papel de la mujer que lo va a defender, Emma Thompson. Muestra cómo en un momento dado ella logró encontrar evidencia que había sido deliberadamente oculta, porque más adelante aparecen los verdaderos autores del atentado y van a llegar a las prisiones donde está Jerry Conlon. Y al llegar a la prisión, ya las autoridades inglesas que habían inculpado a Jerry Conlon no se van a echar de para atrás y no van a decir que toda su familia es inocente en un juicio que estaba viciado de todo el odio de la opinión pública por el estado de caos y terror que se ha sembrado en Londres a partir de las bombas. Entonces, un caso que había generado tanto ardor en la opinión pública, no se iban a retractar. Se sostienen en la culpabilidad de Jerry Conlon a pesar de que llega el comando del IRA responsable de los atentados. Y este personaje va a durar 15 años en prisión con toda su familia, que la acogen tanto en Londres como en Irlanda, incluidas muchachitas de 17 años que salieron de 32 años de la cárcel sin haber cometido ningún delito más que haber nacido en Irlanda del Norte. Uno de los casos más flagrantes y más terribles de injusticia en esta guerra. Entonces, eso lo muestran en esa película con todo ardor. Y esto va a hacer que cada vez el conflicto sea más grande y el odio se vuelva un factor de identidad. Y los irlandeses se sienten irlandeses en tanto odian a los protestantes y en cuanto odian a los ingleses. Entonces el conflicto se compone de los protestantes que son de origen inglés pero ya llevan 500 años en Irlanda, luego son irlandeses. Ya son irlandeses, ya llevan 500 años ahí. De los católicos, que son los originales habitantes de la isla,
y de los británicos bajo cuyo protectorado y dominación está la Irlanda del Norte. Esos son los tres actores del conflicto. Entonces, digamos, los tres protagonistas. Y el conflicto se va agravando cada vez más. En el 73 hay otra escalada. Y luego va a haber un episodio terrible, y es que en la era de Margaret Thatcher, que la veremos, digamos, en su debido tiempo con todo detalle, una de las cosas gravísimas que pasa en la era de Margaret Thatcher es que 10 militantes del IRA, encabezados por Bobby Sand, van a tener una huelga de hambre. Van a hacer una huelga de hambre por el tratamiento en las prisiones. Los prisioneros del IRA no pueden ir a cárceles en Irlanda. Los mandan a cárceles en Gran Bretaña, en Inglaterra o en Escocia, para que no puedan ser visitados por sus parientes, para aislarlos, y los meten en prisiones de máxima seguridad que son absolutamente terribles en términos de fría crueldad. No son lugares hacinados e insalubres, tienen todas las condiciones técnicas, pero psicológicamente los destruyen. Entonces, buscando un mejor trato y sobre todo que pudieran regresar a Irlanda, considerando que los prisioneros irlandeses, los prisioneros del IRA, ellos no los consideran presos políticos, sino prisioneros de guerra, porque ellos se consideran en guerra contra Inglaterra. Entonces, al que cojan es un prisionero de guerra, y las sentencias de ellos nunca bajan de 15 años, y de ahí en adelante. Entonces son vidas enteras, y alrededor de eso se crea una historia también brutal, y es que las mujeres de los prisioneros de guerra no pueden volverse a casar y nadie las puede mirar porque son el símbolo del honor de una lucha. Y estas mujeres quedan clavadas 25 años de soledad, o 15 o 30, según el tamaño de la sentencia, porque ellas son los estandartes del honor de una lucha que va a agravar sobre su cuerpo una cosa que es sobre la sociedad. Esto genera una cantidad de mecanismos de represiones internas complicadísimas, y ese carácter tan ferviente del catolicismo irlandés hace que esto sea mucho más difícil de llevar. Es muy complicado esto. Entonces resulta que hacen esta huelga de hambre, y Margaret Thatcher se va personalmente a verlos morir uno por uno de hambre. Ella los ve morir de hambre. Y esto va a generar una reacción. Imagínese con el recuerdo de la hambruna de la patata, con la manera como Inglaterra los vio morir de hambre y no hizo nada para ayudarlos, que Margaret Thatcher se vaya a las prisiones a contemplar el espectáculo de la muerte por inanición de los militantes del IRA, recuerda toda la furia de la hambruna de la patata y hace el conflicto más grave. Ella va a protagonizar con su actitud uno de los puntos más álgidos y críticos del conflicto de Irlanda. Hasta esa época, nunca ningún gobernante inglés se había planteado nada distinto con los irlandeses que exterminarlos. Y lo había hecho cada cual a su manera y desde su punto de vista y como pudo, desde Cromwell por Enrique VIII, pasando por todo hasta Margaret Thatcher. Un día va a subir, también de los gobiernos conservadores, después de dos periodos seguidos de la era Thatcher, va a subir un personaje, Major. Y este primer ministro, Major, es el primer hombre, y en eso hay que darle todos los créditos, es el primer gobernante de Inglaterra que se le ocurre que hay que empezar a solucionar ese conflicto, que no se puede mantener una guerra eterna, que ese nivel de pánico, esto es una guerra de nervios. Las tierras en Irlanda del Norte y en Belfast y en Londonderry, tienen en los andenes, hasta ahora lo están borrando, tienen en los andenes rayas que distinguen los sectores protestantes de las calles católicas. Y estamos hablando de calles, cuadras, peluquerías, famas, de lugares pequeños, de barrios. Londonderry y Belfast son ciudades relativamente pequeñas y tienen toda la fuerza del conflicto metidas dentro de ellas. Luego lo que se vive es una guerra de nervios permanente. Si lo medimos en número de muertos, no podemos compararlo, porque han muerto 3.000 personas en los últimos 30 años y eso para nosotros es un fin de semana que no sea quincena. Si lo podemos, digamos, si lo medimos en esos términos, no podemos entender, pero es que allá la muerte tiene otra valoración, porque hay sociedades donde la muerte sí es muy importante, muy grave, y a todo el mundo le duele. Entonces, eso para ellos es una cosa inconcebible, porque los costos que ellos están dispuestos a pagar nunca son tan altos en términos de muertos. Entonces, este conflicto es muy grave, es muy álgido.
Y es una guerra de nervios, y en la época de la era Thatcher eso se vuelve peor. Es Major el que dice, bueno, pongámonos a negociar. Empecemos por partes. Como esto es una cosa tan complicada, entonces la vamos a armar por partes. Para que el IRA se gane el derecho a una negociación, tiene que tener un año de cese al fuego. Un año. Es decir, durante un año no puede dispararse un tiro, un tote, un buscaniguas. Nada. Nada. Para que haya una voluntad de paz. Sobre la base de la voluntad de paz hablamos, pero sin voluntad de paz no hablamos nada. Es decir, la mesa de negociación se la ganan, se la tienen que ganar. Y el IRA se gana el derecho a la mesa de negociación durante un año de tregua. Entonces, unilateral. Si el IRA produce la tregua unilateral, la presencia de los soldados británicos en Irlanda del Norte ya no es contra el IRA, porque ellos no están dando pie para justificar esa presencia, sino sería en caso de disturbios contra los mismos protestantes que están apoyando. Es decir, le quita la legitimidad a la permanencia del ejército británico en Irlanda del Norte en la medida en que ellos no provocan la necesidad de que ese ejército siga ahí. Es una manera de, digamos, de cambiar la correlación de fuerzas y la razón en la lucha. Entonces ellos dicen, si ustedes están acá no es por nosotros, porque nosotros no estamos disparando nada. La pugna para lograr el cese al fuego dentro de las filas del IRA, las discusiones que se dan, la actitud de cambio en el corazón de las personas que tiene que producirse, porque cuando usted se va para una tregua, hay quienes solo han vivido la guerra y hay quienes solo conocen el odio, que no están dispuestos nunca a buscar la paz. Y hay quienes se han convencido de que la paz es absolutamente necesaria y que se van a poner en el plan de lograrla. Unos y otros tienen que entrar en un conflicto que resuelva el iniciar un proceso de paz. Esto se va a ver en una película que se va a llamar El Boxeador o Golpe a la Vida, también con Daniel Day-Lewis, también de Sheridan, que nos cuenta la historia de cómo son los debates internos para tomar la decisión más importante que ha tomado este pueblo en toda su vida, la paz. El truco de la negociación del proceso de paz en Irlanda es que hay reglas del juego y se cumplen y hay que cumplirlas. Entonces empieza el proceso de la negociación, después del cese al fuego, después de que se han puesto de acuerdo en las filas internas con todo lo que eso cuesta, después de películas como El Juego de Lágrimas, donde empieza a plantearse el sinsentido de una lucha que, teniendo toda la razón histórica detrás, se ha desvirtuado por los medios que ha utilizado para hacerla valer. Ese es El Juego de Lágrimas, un hombre que ya finalmente, después de mucho asesinar, se siente un asesino y después en un secuestro ve al otro como un ser humano y se da cuenta que no puede seguir reivindicando lo humano por esos métodos. Entonces, en ese momento, esto lo van siguiendo el cine, entonces uno coge Michael Collins, uno coge La Hija de Ryan, uno coge después El Juego de Lágrimas y después El Boxeador, Golpe a la Vida, y por ahí le van contando toda la historia del proceso. Eso está en el cine. Entonces, y está en el rock, eso está en Sinéad O'Connor, que le va contando usted las historias, y está en YouTube.
porque YouTube dice que ellos no pueden ser incluidos en una guerra que no han escogido, que no tiene sentido. Ellos no pueden heredar el odio, ellos no son una generación que vaya a perpetuar una rabia que no siente ni un odio, que no tiene ninguna salida. Y empieza a existir un factor importantísimo en un proceso de paz, la saturación. Cuando la gente ya no aguanta más y cuando la guerra no tiene sentido y cuando las madres se hartan de tener hijos para que se los maten a los 14, a los 21 o a los 18. Entonces, porque es que pues se los mataban a todos. O sea, la pregunta era, ¿a qué edad le iban a matar a usted el hijo? Pero lo que se le iban a matar, se lo iban a matar. Entonces empieza la negociación. Entonces se sientan a negociar en los castillos de Stormwood con ese marco histórico. La negociación empieza a ver, todo el mundo tiene que ceder. El ejército británico tiene que negociar la retirada, los protestantes tienen que meterse la mano al drill y tienen que compartir un mundo que solamente ha sido riqueza para ellos, y los católicos tienen que dejar de poner bombas. Y entonces todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo en algo y todo el mundo tiene que ceder algo. Y lo que cada cual tiene que ceder es importantísimo. Entonces Major empieza el proceso y el que lo va a coronar es Tony Blair. Pero Major lo empieza y sin la actitud de Major ahí no hay nada. Porque Major fue el que le dio el viraje a la política británica frente al asunto irlandés. Entonces empieza el proceso y el proceso llega a unos acuerdos. Esto es complicadísimo porque para sentarse allá había que jurar por la reina y los católicos no juran por la reina. Y bueno, era una cosa, una mano de símbolos complicadísimos, porque los protestantes que quieren seguir formando parte de Inglaterra y del Reino Unido se llaman unionistas. Y los católicos que quieren formar parte de Irlanda y unificar una sola Irlanda sin la partición se llaman republicanos. Entonces, esos son los términos que se manejan. Durante 25 años hubo prohibición explícita de mostrar cualquier rostro de lira, tomar declaraciones, sacar fotos, todo eso, de manera que el mundo no conoció sino un lado del conflicto. Cuando se producen los procesos de paz, por primera vez el mundo conocerá el rostro de Gerry Adams, el jefe de Sinn Féin, y empezarán a aparecer personajes que antes eran leyendas de una historia fantasma. Entonces se sientan todos con sus rostros en el castillo de Stormwood. Lo que se decide en el castillo de Stormwood se va a someter al plebiscito, en lo que se conocerá como el Acuerdo del Viernes Santo. Ellos le dicen al Viernes Santo el buen día, The Good Day Agreement. El Acuerdo del Viernes Santo se somete a plebiscito a la población católica y protestante. El plebiscito exige un total respeto de la prensa, porque como es un voto de opinión, cualquier rumor puede encaminar la votación en uno u otro sentido. Así que se callan todos hasta que la votación no esté completa. Nadie especula, nadie trampea, nadie se las quiere dar de artista ni de chistoso diciendo lo que todavía no se sabe. Y entonces, porque es un voto de opinión. Los protestantes son los que tienen que aprobar el acuerdo, porque a los católicos el acuerdo los favorece en todo caso, porque ellos no tienen nada que perder, cualquier cosa es ganancia. Son los protestantes los que tienen que empezar a meterse la mano al drill y de ellos depende el acuerdo. Entonces a una mujer le decían que ella qué opinaba del acuerdo, ella decía que ella no le podía hacer eso a su hijo que había muerto por una bomba de lira. Entonces le decían así, pero ¿cómo le va a poder hacer eso a su nieto que tiene el derecho a vivir en paz? Tony Blair dijo, estamos más cerca de la paz de lo que hemos estado nunca, y si este acuerdo no es aprobado puede pasar una generación antes de que estemos así de cerca. Estamos dispuestos a matar una generación más para volver a llegar a lo que estamos haciendo ahorita, o lo resolvemos de una vez. Decídanse por favor, señores. El acuerdo recibe la mayoría, el plebiscito apoya los acuerdos de paz. Después de que apoyan los acuerdos de paz, entonces hay que llevarlo a la práctica, crear un parlamento conjunto entre los irlandeses, entre católicos y protestantes, para que se puedan gobernar. Y es por eso que les van a dar el Premio Nobel de la Paz. Y David Trimble va a ser el jefe de este parlamento. Pero entonces estamos en un punto, aparte de los desfiles, ¿no? O sea, todo el acuerdo sigue y la marcha sigue, incluso católicos y protestantes han salido juntos cuando ha habido saboteos como los de la bomba de Armagh, para que no se rompa la paz que han tenido. En Belfast la gente volvió a salir de noche, no habían vuelto a salir de noche nunca. Hay bares, hay rumba, hay turismo, eso nunca había pasado. Hay viabilidad económica, Irlanda dejó de ser pobre, hay grandes inversiones y sobre todo la sorpresa máxima.
y llegaron los inmigrantes. Eso sí, nunca lo habían visto. Los barcos si habían visto era salir de Irlanda, pero que alguien llegara en un barco a vivir allá, no podían del asombro, esa sí no se la creían. Entonces están empezando a llegar gente de todas partes del mundo, la gente va a ir a ver lo que ha pasado allá, y de todas maneras, en este momento hay un problema grave, y es que ya toca el desarme del IRA. Ya hace 3 años que se firmó el acuerdo del día de la Pascua, del día del Viernes Santo, y ese acuerdo exige la entrega de armas por parte del IRA. Entonces hay una trampa, en este momento digamos hay un punto álgido en la negociación, porque el primer ministro Trimble, el jefe del gabinete, va a renunciar, renunció hoy, en estos días renuncia, a no ser que el IRA entregue las armas. Si el IRA entrega las armas, él vuelve a encabezar el gobierno, porque se trata de un cumplimiento de palabra y ya ha pasado 3 años desde que se comprometieron a hacer eso. Entonces, en este momento, las negociaciones llegan a un punto nodal en donde tienen que enfrentar la verdadera cuestión, y la verdadera cuestión pasa por la entrega de armas. ¿Cómo se sostenían los del IRA y cómo tenían permanentemente armas, teniendo en cuenta que están en una isla y son minoría y están vigilados hasta los dientes por los embarques que llegaban de los Estados Unidos? Por eso siempre iban a tener flujo y suministros por las colonias importantísimas de irlandeses que están allá. Entonces, por eso Estados Unidos está metido en esto en todo caso, y por eso Clinton es garante, y ahora le toca a Bush ser garante de estos acuerdos. En este momento les toca ya a todo el mundo cumplir su parte del acuerdo, así sea la más difícil y la más dolorosa, y la entrega del alma de las armas del IRA implica una decisión que empezó desde los tiempos de Michael Collins cuando ellos se armaron. Les toca ahora desarmarse y dar una prueba de fe en el proceso histórico y en el proceso de paz. En eso van. Esto queda en punta y está para ser visto todos los días como las telenovelas, a ver qué pasa. Pero van allá, han avanzado muchísimo. Es el conflicto más viejo que existe hasta ahora. Lleva 500 años, se comió todo el siglo XX. Tiene más viabilidad de la que nunca han tenido. Tiene más posibilidad de la que nunca han tenido. Y están más cerca de ser una sociedad de lo que nunca han estado. ¿Tienen tropiezos? Sí. ¿Hay problemas? Sí. Pero tienen una cosa que los irlandeses no habían tenido jamás: esperanza. Entonces, desde las lecciones históricas y desde la importancia del proceso irlandés, desde todas estas historias, vamos a deslizarnos luego a las historias del mito de los reyes y de la realeza dentro del imaginario de la cultura británica. ¿Por qué son tan importantes para ellos las figuras de sus reyes? ¿Desde cuándo y cómo? ¿Y qué produce el que la muerte de Lady Di les vaya a producir a ellos toda esa tragedia y ese dolor? ¿Por qué es tan importante ese símbolo para ellos? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los tiempos de San Patricio, desde el muérdago, la verbena y las historias de la gran mitología celta, desde las épocas de Michael Collins y el sufrimiento de Jerry Conlon y las historias de Bernadette Devlin y la esperanza de paz que hoy viven a pesar de los tropiezos, en la asistencia técnica César Moreno y en la narración Diana Uribe, y para ustedes, feliz domingo.